today, alone on a hill. The man with the foolish grin is keeping perfectly still, but nobody wants to know him. They can see that he's just a fool, and he never gives an answer. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Well on the way, head in the cloud, the man of a thousand boys is talking perfectly loud, but nobody ever hears him or the sound he appears to make, and he never seems to notice. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Les habla Nacho Pozo y bienvenidos a este tutorial de The Fool on the Hill de los Beatles. Este temazo del disco Magical Mystery Tour lo vamos a ver en una parte y la dificultad va a estar entre fácil e intermedia. Fíjense que la partitura son apenas 2 páginas y tiene muchas repeticiones. Si quieren apoyarme en el canal y bueno, tener acceso a la partitura, los archivos MIDI, el Word con acordes, las votaciones mensuales y los MP3, recuerden que está todo en Patreon en la descripción del video. Muchísimas gracias a todos aquellos que están siguiendo el canal semana a semana y también apoyándolo en esta plataforma. Por último, los invito a seguirme en las redes sociales, estoy como Nacho Pozo Piano. Sin nada más que decir, vamos con el tutorial. Bien, gente, acá tenemos la forma de la canción. Vamos a tener una intro, una parte A y una parte B. Y este patrón se va a repetir siempre, solo que después en vez de llamarse intro se va a llamar inter. Pero va a ser siempre lo mismo, intro A, B. Inter A, B y así sucesivamente hasta que hay un fade out al final. La tonalidad es re mayor, es decir que tenemos sostenido en fa, sostenido en do. El tempo es 72 BPM, lo cual es bastante lento, tiempo de balada. Y el compás es 4 cuartos, significa que tenemos una acentuación importante cada 4 tiempos. Es decir, un compás sería 1, 2, 3, cuá. Ahí tenemos un solo compás. Bien, con esta información ya podemos pasar a la primera parte, que es la intro. Bueno, la intro es muy, pero muy corta. Va a tener la duración de un solo compás y vamos a hacer los 4 tiempos con la derecha. 1, 2, 3, 4. Es decir, 4 veces la derecha con si, re, fa, sostenido, la. Es un D6, re mayor, con la sexta agregada, que es el si. Y el bajo cae al mismo tiempo que la derecha. 1, 2, 3, 4.
La intro más corta de la historia, gente, más o menos. Vamos a pasar ahora a la parte A1. Bien, vamos a continuar con este D6, pero ahora vamos a hacer lo que serían corcheas, es decir, metemos dos golpes por cada tiempo. 1, 2, 3, 4. Es decir, contamos 4, pero en lugar de tocar una vez la derecha en cada tiempo, tocamos dos veces. Day after day. Esto nos da un total de 8, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Va a haber un pedal en re en estos dos primeros renglones, es decir, la izquierda se va a mantener con el bajo en re, recurso musical muy utilizado. Vamos a hacer el mismo acompañamiento en el segundo acorde, que es un mi menor 7 en derecha. Re, mi, sol, si, y en izquierda continúa el bajo pedal. 1, 2, 3, 4. Y así concluye nuestro primer renglón. Bien, voy a tocar los dos primeros renglones porque son iguales. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y ahora va segundo renglón que es igual al primero. Bien, en el tercer renglón aparece el paréntesis. ¿Qué sería el paréntesis? Todo lo que esté adentro de un paréntesis va a tener la duración total de un compás. Así funciona este sistema para que sea un poco más práctico. Es decir que entre el mi menor 7 de Nobody y el la mayor de la palabra No, vamos a tener los 4 tiempos. Tenemos mi menor 7 de esta manera. Hacemos lo mismo en derecha, pero en izquierda, octava en mi. Dos tiempos. 2 y haciendo corcheas, es decir, dos veces en cada tiempo. 1, 2. En la palabra no tenemos un la mayor y también lo vamos a hacer durar dos tiempos. 1, 2. Fíjense que el tiempo 1 hace bajo solo, luego derecha, la do sostenido mi, y luego el segundo tiempo, dos veces más la derecha. Entonces, ¿cómo nos queda But Nobody Wants to Know Him? Bien, they can see that he's just a fool. Tenemos un D6, hacemos dos tiempos. 1, 2, y luego lo mismo con el bajo en sí. El si menor 7 tiene las mismas notas que el B6, pero con otro bajo. Bien. Toco el tercer renglón completo entonces. Bien, el cuarto renglón va a tener un mi menor 7. Otra vez, igual que antes. Y un la 7 ahora. El la 7 lo tocamos con do sostenido, mi, sol en derecha, cuatro veces la derecha y el bajo. Es decir que al tener un paréntesis tenemos un compás completo, ¿no? 1, 2, 3, 4. Ese sería el cuarto renglón. Bien, entonces voy a tocar la parte A1 completa, gente. Tenemos... Segundo renglón. Tercer renglón. Cuarto. Muy bien. Pasemos a la parte B1. Bien, todas las partes B en esta canción van a ser idénticas. Ese es un dato muy importante para este tutorial. Vamos a hacer re menor. Acá la canción modula y se va abruptamente a re menor. Tenemos la, re, fa en derecha, en izquierda, quinto en re, caen manos juntas. Luego pulgar en izquierda en re. Inmediatamente lo convertimos en un si bemol con bajo en re. ¿De qué manera? Movemos el pulgar de la derecha, del la al si bemol. Entonces hasta el momento tenemos... y un bajo más. Bien. Luego tenemos en heel otra vez el re menor.
acompañamiento, caen manos juntas como antes, cae el bajo agudo, derecha otra vez y el bajo agudo. Entonces, todo este paréntesis ocuparía 4 tiempos en total. 1, 2, 3, 4. Y la izquierda se va alternando. Bien. Luego tenemos en Sun Going Down 4 tiempos del si bemol con bajo en re. Es decir, que en la derecha vamos a hacer 1, 2, 3, cua, de si bemol re fa. Y la izquierda va a ser el mismo acompañamiento. Caen juntas, pulgar arriba, derecha, pulgar arriba. Y luego caen juntas, pulgar arriba, derecha, pulgar arriba. Bien, toco el primer renglón de esta parte B. Ahora vamos a tener en el segundo renglón la palabra Eyes in his head. Un 2-7 que lo vamos a hacer siempre de la misma manera con si bemol, do, mi, sol. Y la izquierda va a ser sol primero. Bueno, entonces el primer acorde del segundo renglón es un 2-7 con bajo en sol. Caen manos juntas. Quinto acá. Luego el sol agudo. Hacemos el mismo proceso pero ahora con bajo en mi. Es decir, caen juntas. Ahí tenemos el segundo acorde, que es 2-7 con bajo en mi. Y luego lo hacemos con 2-7. Solo que agregamos un golpe más en la derecha y un bajo más con el pulgar de la izquierda. Entonces, los tres acordes del paréntesis and the eyes in his head nos quedan así. Luego tenemos World Spinning Around. Vamos a hacer un re menor. Caen manos juntas, la re fa, quinto acá. Y luego el bajo agudo. Ahora inmediatamente vamos a hacer 3 acordes. Si bemol con bajo en re, que sería la derecha acá, subiendo el pulgar al si bemol. Luego re menor 6, subiendo más al si natural. Y re menor 7, ya usando el dedo 2 en el do. Es decir, tenemos World Spinning Around. Fíjense el ritmo. Ta, 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 ta. Bien, vamos desde World. Ese es el primer acorde. Ahora tenemos Spinning Around. Ta, tan, tan. Y cuando caemos en el re menor 7, vamos a hacer bajo grave, bajo agudo, derecha, bajo agudo. Lo más importante es que les quede bien el ritmo de este compás. Vamos, World Spinning Round. Otra vez. Ta, ca, ta, 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 un, tu, ta, tu. Más a la velocidad es. Ta, ca, ta, 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 ta. Ta, ca, ta, 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 ca, ta, ta, ta. Bien, practiquen mucho eso. Toco el segundo renglón completo. Recuerden que va de la mano de la voz, ¿no? World spinning around. Toco la parte B completa entonces. Pasemos ahora a la inter. Bueno, va a ser muy parecida a la intro. En la intro hacíamos esto. 4 tiempos. Ahora también vamos a hacer 4 tiempos, pero en corcheas, es decir, por cada tiempo metemos 2 golpes con la derecha. 1, 2, 3, va. Bien. Luego de esta inter
vuelve a empezar la estrofa. Tenemos la parte A2 que va a ser igual a la parte A1. Luego tenemos la parte B2 que va a ser igual a la parte B1. Entonces es como si hubiéramos vuelto a comenzar la canción, ¿no? Luego tenemos otra vez el inicio del ciclo. Cada inicio está en la parte verde. Lo podrían pensar así. Tenemos otra inter con el D6. Pero va a ser un D6 distinto este. Vamos a hacerlo así. Inter número 2. Acá en manos juntas. Luego pulgar en izquierda. Re. Luego juntas otra vez. Pero con este pulgar. Y otra vez más. Nos queda... La izquierda hace... Dos veces esto. Es decir que la izquierda va a hacer corcheas los cuatro tiempos. 1, 2, 3, 4. Y la derecha va a hacer un ritmo medio cruzado. Primero, negras. Y ahora vamos a hacer esto. Cae a la derecha dos veces más rápido. Junto con la octava de la izquierda. Luego pulgar en izquierda en re. Luego derecha otra vez. Cruzada. Ta ta un ta un ta un. Ese es el ritmo. Ta ta un ta un ta un. La derecha caería un total de 4 veces. 1, 2, 3, 4. Obviamente si hacemos la inter completa nos queda así. Va otra vez, la toco en loop dos veces para que vean bien. 1, 2, ta ta, un ta, un ta, un. 1, 2, ta ta, un ta, un ta, un. Bien, estudien bien eso. Tenemos la parte A3 ahora. Bueno, la parte A3 va a ser igual a las demás partes A, pero vamos a variar los dos primeros renglones. Vamos a hacer como un tiempo de marcha ahora sin pedal. Es muy fácil, la izquierda va marcando el 1, 2, 3, cua. El 1 y el 3 cae re. Y el 2 y el 4 cae la. Y la derecha siempre va haciendo corcheas. Es decir, dos veces la derecha por cada vez que cae la izquierda. Bien, volvemos a repetir el proceso, pero en el Mi menor 7 con bajo en re. Y ahora seguimos y hacemos otra vez lo mismo. Parece como una marcha, ¿no? Bien, toda esta parte que dice instrumental sería el equivalente a los dos primeros renglones de la parte A en duración, ¿no? Luego tenemos los últimos dos renglones que van a ser iguales a los últimos dos renglones de todas las demás partes A. Que eran así, ¿se acuerdan? Bien, toco la parte de A3 completa. Tenemos la parte B3 que va a ser igual a las demás partes B, porque todas son iguales. Luego tenemos otra inter más. Bueno, esta inter ya va a ser igual a las inter, perdón, a la inter número 1. Es decir, hacemos 4 tiempos en corcheas. 1, 2, 3, 4. Muy bien, luego tenemos la parte A4 que es igual a la parte A3. Es decir, tenemos dos grupos de partes A en esta canción, ¿no? Tenemos la parte A que comienza A1 y A2, ¿no? Que comienza así. Day after day, alone on a hill. Bien, la parte A1 y A2 comienzan así, pero la parte A3 y A4 comienzan así. Y bueno, dice lo de... Bien, entonces parte A4 igual a parte A3. Luego tenemos la parte B4 que es igual a las demás partes B.
Y finalmente tenemos, bueno, otro ciclo más que comienza, gente. Tenemos la parte Inter 4, que es igual a la Inter 3. 1, 2, 3, 4. Y ahora es como si comenzáramos otra estrofa más con esto. Pero en lugar de ponerle parte A5, le puse coda de nombre. Que termina con fade out, pero como nosotros, digamos, cuesta mucho ponerle fade out a un vivo, ¿no? Entonces vamos a hacer hasta donde llegue el disco, que es... Y acá ya se apaga directamente. Y lo terminamos ahí con un re 6, cosa que no pasa en realidad en el disco, pero no importa. Bueno, gente, eso sería todo. Espero que les haya sido útil. Muchas gracias a los que llegaron al final de este video. Doy gracias especiales a todos los patrons que ayudan a este canal. Me estarían dando una mano enorme si se suman a esta comunidad de Patreon. Cada tutorial lleva muchísimo trabajo. Así que, bueno, eternamente agradecido también a los que dan like y a los que están cada semana viendo los videos y siguiendo el contenido. Un abrazo grande y nos estamos viendo en otros tutoriales. Hasta luego, nos vemos.